Aizumiri, zer da Generation Equality? Orain dela 25 urte baino gehiago, emakumeari buruzko laugarren mundu konferentzia ospatu zen. Orduztik, aurrerapen handiak egin dira emakumeen eta neskatuen bizitzaren alderdi askotan, baina oraindik bide luzea dago egiteke. Las políticas de igualdad en Euskadi siempre han estado alineadas con los acuerdos y con las directivas que a nivel internacional se han ido poniendo en marcha. Generation Equality, impulsada por la ONU, es una de ellas que nos va a servir para conseguir tres objetivos. En primer lugar, analizar y evaluar los 25 años en el ámbito de la igualdad que llevamos ya trabajados en Euskadi. En segundo lugar, ver en qué podemos mejorar para avanzar hacia una sociedad realmente igualitaria. Y en tercer lugar, involucrar a los jóvenes en ese objetivo que tenemos como sociedad de alcanzar esa igualdad. Emakundetik Generation Equality nazioarteko ekimena Euskadira egokitzea erabaki genuenean, helburua zen bultzada ematea berdintasunari, horretarako argi genuen gizartearen eragile guztien konpromisoa behar genuela, eta horrezegatik gonbidapena luzatu genien lanketa bat egiteko. Orduan, proiektu pilotua martxan jarri zen. Hausnarketei esker, proiektu ireki hori garatzen hasi zen. Cuando se nos dio la opción de formar parte de este proyecto piloto y de compartir este espacio, creo que todas estábamos con mucha ilusión, pero sin saber con lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Un poco como sorpresa, a ver qué viene. Y yo creo que lo que más hemos valorado es que ha sido una oportunidad de conocernos mujeres con posiciones diferentes, con trayectorias diferentes, con acciones diferentes, con el mismo fin, ¿no? Que es hacer algo o intentar ponernos en común para conseguir más espacios para la igualdad, ¿no? Y al calor y al amparo de la cuarta conferencia de Beijing, ¿no? Yo me acuerdo que para nosotras fue una experiencia muy especial escuchar las historias de las personas que habíais pasado, de las que habían pasado por allí, ¿no? Escucharle a Begoña, por ejemplo, es una maravilla. Se nos contagiaba como esa ilusión de querer conocer más y saber más. Y también nos hacíamos la pregunta de por qué no lo conocemos, ¿no? Porque nosotras prácticamente ninguna de las que formábamos parte de ese espacio conocíamos o nos podía sonar, pero no conocíamos realmente el trabajo y el esfuerzo que había habido ahí detrás. Con el objetivo de reactivar el compromiso de nuestro país y el de todos los agentes sociales, políticos y económicos que lo conforman, a favor de la igualdad, diferentes entidades fueron sumándose al proyecto. Bueno, taldea sortu ginen Lagosete ikastolako berdintasun taldeko, berdintasun taldea sortzen duten ikasleak eta iraiak eta biok garela, esan bezala, Lagosete ikastolako talde feministako koordinatzaileak. Eta sortu genuen taldea pizka bat Generation Equality proiektua aurrera eraman ahal izateko eta ikastolan egoteko ikasleak eta irakasleak berdintasuna sustatzen duten taldea sortzeko. Eta proiektuak ekarri digu azken finean ikasle eta irakasleen arteko elkar laguntza sustatzea eta talde bat egotea ikastolan berdintasun arloko gaiak sustatzeko. Considero que ha sido muy, muy beneficioso porque nos habéis dado unas líneas, unas estrategias para funcionar que igual nosotras nos habíamos quedado un poco encima, ¿no? Sí que queríamos hacer alguna actividad, proponer algo donde colaborar, pero sí que es verdad que esto ha contextualizado un poco más dónde estamos y que no estamos solas, ¿no? Que eso también es muy bonito, pensar que hay más gente, que hay más entidades, que Emakunde está también en esto, trabajando todas juntas y ha sido muy bonito, la verdad. Gu beti gaude pres horrelako ekimenetan parte hartzeko. Ekarlanean, sinesten dugulako oso importantea dela denon arteko itun sozialak lortzea berdintasunaren alde. Zer lortu nahi zen? Gogoetarako, informazioa eta jakintzak partekatzeko, eta etorkizuna elkarrekin irudikatzeko esperientzia bat abian jartzea. Globaletik tokikora. La igualdad interseccional. Trabajamos en la lucha interseccional. Trabajamos con el feminismo interseccional.
Antes no lo conocíamos, ahora no tenemos fácil para trabajar. Y sí, claro, tenemos otros puntos, ¿no? Otros puntos que, por ejemplo, nosotros trabajamos con el programa de apoyar o derivar a las mujeres que sufren maltratos, así que lo hacíamos de como hemos tenido la formación de eso, pero ahora tenemos puntos, otras cosas que añadimos en lo que teníamos para cómo llevar, por ejemplo, un caso, si tengo un caso de una mujer que está sufriendo violencia, como así que tengo más, no sé, como ingrediente, ¿no? De cómo detectar, de cómo acompañar un poco eso. Pues desde el Grupo Motor fuimos haciendo una serie de jornadas. En julio estuvimos en Argomani, convocamos a las alcaldesas y a las concejalas para que pudieran venir y reflexionar con nosotras sobre qué había supuesto Beijing y todos estos 25 años dentro también de la política y de los liderazgos. Y bueno, ahí ya arrancamos y ahí elegimos también el grupo motor de Basque Beijing, ¿no? O Basque Taldea de Beijing, que le llamamos, que somos las que estamos impulsando esta reflexión conjunta con muchas mujeres. Cada entidad participante debía dar pasos en su entorno más cercano y en su ámbito de influencia para adoptar compromisos concretos, posibles y asumibles hasta el 2026. Da ni gustu horrek erronkok, ez? Batetik gure lana aitortzia eta berdintasun politika publikoa sartzu diren ondo asaltzia eta ondo ulertzia, gero bestetik herri txikietara egokitzia eta gero balkartekin ere lan hori bultzatzia, ba benetan mugitzen den gauza guztietan genero ikuspegia eta ikuspegi feminista presente egoteko. Tenemos que ser conscientes en Euskadi de las interconexiones que existen entre nuestro propio estilo de vida, el cambio climático, estilo de vida y el impacto ambiental, y unirlo todo ello con la lucha de mujeres defensoras de la naturaleza y de la lucha contra el cambio climático. Lo que vamos a tratar es de traer las voces y poner en relación historias de vida y de lucha de mujeres defensoras de los bienes de la naturaleza y de derechos humanos de la región de la Amazonía y de Euskadi. Tal debate sortzea ikastolan, erasoen aurrean detektazioa egiteko, ikasle eta irakasleen arteko elkarlaguntza sustatzeko, eta hori da guk dugun zederik nagusena eta hartu dugun konpromisuri garrantzituena gure ustez. Bai, guk nahi duguna da erasoak eta horrelako gauzak ekiditzea. El empoderamiento va a ser una de las claves para poder tener esos liderazgos y tener referentes dentro de la política, sobre todo la local, que es la que tratamos nosotras. Sí que tenemos claro que podemos ofrecer o podemos comprometernos en una doble vertiente, ¿no? Por un lado, como grupo, y por otro lado, a nivel individual, cada una en nuestra entidad. Vamos a seguir trabajando con ello en la línea de la violencia machista, de la educación, de la pobreza y con las mujeres desde la edad pequeña hasta mayores. Etorriko da berdintasune, astiro dator, baina badator. Heltzen danean, gizonezkoak sentitu bida beurek parte direla, errealidade barri horretako parte direla. Orduen, horretarako ezinbestekoa da implikatzia. Uste dugu gure gizarteak askotan erakutsi dauela konpromisoa, implikazioa, gauzak aldatzeko, gizarte hobeago bat egiteko, eta bueno, prozesu hau horren adierazle argia da. Gainera, erakundeek oso ondo baloratu dute prozesua, hausnarketarako aukera eman die, berdintasunaren inguruan hausnartzeko eta erronka honi erantzun egoki bat emateko. Beraz, eskerrak eman nahi dizkigu erakunde guztiei prozesu honetan egindako lanagatik eta bereziki hemendik aurrera egingo duten lanagatik zehaztutako konpromisoak betetze aldera. Orain, eragile gehiago batu behar dira. Eta iraganeko esperientziatik abiatuta, konpromiso berriak eraiki behar dira, aurrera egiten jarraitzeko. Guztion artean, berdintasunerako bidea jorratzen jarraitzeko.